Cerrando la lista de oradores y reiterando entonces que vayan ubicándose en las bancas, identificándose, hay 52 diputados o diputadas en este momento sin identificación sentados en las bancas. Tiene la palabra el diputado Roberto Mirabella del Bloque Frente de Todos, Provincia de Santa Fe. Gracias, señor presidente. En primer lugar, saludo y agradezco la presencia del ministro de Ciencia y Tecnología de la Nación, Daniel Filmus, que se haga presente en el tratamiento de este importante proyecto que hoy está tratando la Cámara de Diputados de la Nación. Sin querer repetir la cantidad de cifras que se han dado y que han dado los distintos diputadas y diputados, hoy el país ocupa el puesto número 16 en el ranking de la cantidad de los países con mayor cantidad de empresas biotecnológicas. Hace 20 años era incipiente el desarrollo de este sector en la Argentina y tiene dos características fundamentales las más de 200 y pico de empresas que tiene el país. La primera, que el 70% son pymes, y la segunda, que dos tercios están ligadas a la salud humana y la salud animal. En particular, no puedo dejar de hablar de mi provincia, Santa Fe, porque casi el 20% de las empresas biotecnológicas están en Santa Fe, 13 de ellas exportan a 84 países y en los últimos 5 años se realizaron 47 patentes biotecnológicas. Obviamente que esto no es solo por incentivos fiscales. Y me parece central marcar este punto. La competitividad es sistémica y no es a partir solo de incentivos fiscales. Hay una gran cantidad de empresas que tienen proveedores y clientes, hay una gran cantidad de universidades, de distintos institutos de investigación, cámaras empresariales y el Estado, que conforman un ecosistema, lo llaman ahora los que estudian estas cosas, donde trabajan de manera cooperativa para mejorar la competitividad y mejorar la performance de cada una de las empresas. Hay polos biotecnológicos en Rosario y Santa Fe y uno incipiente en Rafaela Sunchales, que está impulsando el CITIS, que es un instituto de investigación ligado a Sancor Seguros, el INTA y la Universidad Nacional de Rafaela. Hay 3 aceleradoras, hay presencia del INTI, está la Cámara Nacional de Biotecnología, que la preside un comprovinciano, que es Federico Truco, que es el CEO de Bioceres, como dijo la diputada propinante, e hijo de quizás la persona que más revolucionó la tecnología en el sector agropecuario, Víctor Truco, que es el padre de la siembra directa en Argentina y uno de los fundadores de Bioceres. Está el Parque Tecnológico del Litoral, está el Polo Tecnológico de Rosario, 2 universidades nacionales. Es decir, la clave no son los incentivos fiscales. La clave ha sido este ecosistema que ha tratado de potenciar a toda esta cantidad de empresas. Quiero marcar un dato que me parece interesante. 1/3 de estas empresas fueron resultado de procesos de incubación en universidades públicas. Y esto no es menor. La universidad jugó un papel fundamental en la creación de empresas biotecnológicas. De hecho, el desarrollo que ha tenido mi provincia posiblemente ha sido ligado a semillas transgénicas, técnicas de reproducción bovina, ¿sí?, con marcadores moleculares de clonación, una industria láctea y frigorífica de larga data que tracciona productos biológicos de avanzada, laboratorios farmacéuticos y una amplia formación de recursos humanos. Pongo el ejemplo de una empresa que hace 15 años nacía en el subsuelo de un hospital donde 2 investigadores del CONICET estaban realizando su tesis doctoral, que es Terragene. Hoy Terragene es una de las principales empresas que tiene la provincia, una línea de control de infecciones de 200 productos, hacen
proceso de esterilización, lavado, limpieza y termodesinfección, y exportan a 70 países y compiten con las grandes corporaciones mundiales. Tienen más de 400 empleados. Esteban y Adrián, que son los que fundaron la empresa, son dos doctores del CONICET. Y quiero marcar otro ejemplo de cooperación público-privada, que es precisamente algo que fue noticia en los últimos meses, que es la semilla HB4. La tecnología HB4 es una semilla resistente a la sequía. Ese evento lo autorizó China en la semilla de la soja hace unos meses y lo acaba de autorizar para la semilla del trigo Estados Unidos. Eso, que permite rendimientos mayores en la sequía, fue un resultado de la sinergia del CONICET, la Universidad Nacional del Litoral y una empresa privada que es Bioceres. La persona que llevó adelante esta investigación es Raquel Cham. Deberíamos pararnos y aplaudirlos. Debería ser la próxima Premio Nobel de la Argentina, porque fue la investigadora que llevó adelante este proyecto y esta investigación y este resultado. Me dice que sí, Filmus. Y la Argentina va a tener y va a cobrar el CONICET regalías por este descubrimiento, que son millonarios. Millonarios. Y esto es investigación argentina cuando corporaciones multinacionales como Monsanto se pasaron toda la vida tratando de descubrir estas cosas. Me parece clave el rol que ha tenido todos los institutos de biología molecular, de biología celular, de estudios fotosintéticos y bioquímicos, el Instituto de Agrotecnología del Litoral que preside precisamente Raquel Cham, el Instituto de Ciencias Agropecuarias, de Ciencias Veterinarias, todos institutos, la mayoría públicos y financiados por el Estado. Por último, quiero remarcar lo que ha hecho el gobierno de Santa Fe con Bioceres. Creó el primer fondo público-privado que se llama Santa Fe 500 para que en los próximos 10 años tengamos 500 startups de base biotecnológica en la provincia con un fondo de 300 millones de dólares. Esto que recién marcaba el diputado propinante de lo que pasa en el primer mundo, en la aceleradora de biotecnología más grande del mundo, que es Indivío, que una empresa que hoy se incuba en la Universidad Católica de Rosario, Microma, participó de ahí. Y los fundadores de la empresa decidieron volverse a Argentina, a Rosario, a terminar de consolidar su empresa. Hacen colorantes, hacen saborizantes naturales usando hongos filamentosos. Es un descubrimiento mundial. Está reemplazando a la industria del petróleo con este desarrollo. Quiero terminar, señor presidente, con algo que dijeron un par de diputados que hablaron antes que yo, que esto celebramos que sea una política de Estado. Creo que ante tantas cosas que pasan y se dicen, estas cosas, y que como dirigentes políticos nos pongamos de acuerdo en avanzar en una política de Estado como es apostar a la biotecnología y la nanobiotecnología, también debería ser tapa de los diarios y noticia de los principales portales de la Argentina, porque estamos dando una señal importante al sector clave, diría, y más dinámico que ha tenido la Argentina en los últimos 15 años. Muchas gracias. Gracias, diputado Mirabella.